partido en Boston, no pasan a la siguiente ronda de la NBA. De otro lado, hoy se realizó el torneo de golf para recaudar fondos para personas discapacitadas por la Fundación Easter Seals, South Florida, en la que compitieron miembros de nuestra compañía. Nuestra colega Sarina Villavicencio estuvo presente y nos tiene las imágenes. Así es, muchas gracias. Y con una fiesta anual de golf, se realizó el torneo de caridad para niños, jóvenes y adultos de Easter Seals, South Florida. Vega TV estuvo presente. Usted dio tremendo juego hoy, cuénteme cómo se sintió. La historia mía fue de que yo cuidé a mi esposa de Alzheimer por 14 años y ahí me di cuenta lo difícil que es ser cuidador de una persona de Alzheimer. Y entiendo de que Easter Seals es una de las mejores organizaciones donde puede darle el respaldo a todos los cuidadores para en condiciones similares puedan ayudar a sus familiares. Por eso es que yo y tantos otros estamos aquí respaldando esta gran causa. Estamos súper agradecidos, contentos y de lo más feliz por todo lo que están aquí, por todo lo que nos están dando. Me acompaña David, que es uno de tantos voluntarios que han dicho presente en esta bonita causa y es tu primera vez. Cuéntame cómo te sientes. Sí, sí. Bueno, aquí estamos muy felices, muy contentos, con mucha energía para poder apoyar a Easter Seals. Tenemos muchas buenas vibras y queremos apoyar a este fundraiser para recaudar muchos fondos para esos niños necesitados. Agradecemos el apoyo de nuestros voluntarios y patrocinadores. Gracias a Mega TV por estar aquí. Y continuaremos con estos eventos por el beneficio de Easter Seals South Florida. Easter Seals hace un impacto tan grande en la comunidad y aquí el apoyo es muy, muy importante para que crezca los Easter Seals y las cosas que hacen para las personas en la comunidad. Y son 30 años de esta experiencia inolvidable de servir y ayudar en nuestra comunidad. Gracias, Sabina.